Aviso, este video es el más complicado que he hecho hasta el momento. Agradecería que no me echen hate, sino todo lo contrario, que me apoyen con mi contenido y así podremos llegar a más gente y crecer juntos como comunidad. Gracias y aquí los dejo con el video. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un video de God of War y en este video les voy a enseñar a cómo conseguir la armadura de Zeus siendo esta la mejor armadura de todas, teniendo una increíble fuerza, pero con su gran desventaja que es la vitalidad, o sea te dan dos puños y te matan, pero si eres muy bueno esquivando esta es la armadura perfecta para ti, así que vamos allá. Hay que aclarar que esta armadura se consigue por partes y es la más jodida de conseguir. En Niflheim eh, se consiguen los guanteletes matando a la Valkyria Hildr, no sé cómo se pronuncia, yo supongo que así. Eh, es la Valkyria no es tan difícil de matar, lo difícil es llegar ahí, es muy jodido ya que hay muchos enemigos mucho más poderosos que tú, con una barra que te va quitando eh, tiempo para quitarte la vida con la, o sea, con la niebla es básicamente muy difícil de ir. A menos de que ya seas un pro, tengas la armadura al 100, al 10, perdón, y sepas jugar bien, que es lo que se necesita. Y si ya consigues todo eso, pues no va a ser un problema para ti. Y si te parece muy difícil la Valkyria y cuando la matas quieres explorar un poquito más el laberinto de Vivaldi, no lo hagas, no lo hagas, eso es una sentencia de muerte. Si quieres saber qué pasa, míralo aquí. Oh, fuck you, mama, huevo. Y bueno, ya después de matarla, eh, cuando le arranca suavemente las alas, delicadamente, eh, va a haber una conversación no muy larga, ¿no? como de dos minutos nomás. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Eh, donde te cuenta qué pasó con la reina y todo eso. Después, y después de eso, pues va, va a desbloquearse automáticamente la escarcela de la armadura de Zeus. Eh, también se va a desbloquear. Algo de la Valquiria, no me acuerdo qué es, y otros elementos más. Como ven aquí desbloqueamos el yelmo de Gil, Gilberta está. Y también el cinturón de guerra de Zeus, o sea, la escarcela. Y otras cosas más que, que sirven para equiparse. Encantamientos, eh, pomos de hacha, etc. Etcétera, etcétera. Entonces pasamos con los guanteletes de Zeus. Y bueno, para matar a la Valquiria Gondul eh, hay que ir al reino de Muspelheim donde tienes que hacer estas jodas llaves eh, creo que en total son seis eh, tienes que recorrer un largo camino eh, eso es jodidamente largo eh, entonces después de completar eso eh, vas a por fin enfrentar a la valquiria eh, se te va a abrir un, un acceso místico para llegar cuando viajes nuevamente a a Muspelheim, si ya te aburres, te cansaste de que te mate muchísimas veces. Esta Valkyria, la, la verdad, es muy, muy jodidamente difícil. Es muy difícil eh, porque utiliza ataques aéreos, eh, lanza fuego que te mata en un instante. Entonces, aquí toca utilizar mucha estrategia, precisión y agilidad. Eh, bueno, aquí nuevamente le arrancamos. Suavemente y delicadamente eh, las alas a la bella gondul, la que nos hizo sufrir por varias horas. Eh, en mi caso fue como 20 minutos nomás. Eh, comenzaremos la corta charla nuevamente porque con todas las valkyrias es igual. Y nos habla sobre Sigrun, eh, sus pistas y todo eso. Cogemos su yelmo. Eh, aparece el, el yelmo de gondul, o sea, el casco. Y ya nos aparecen los guanteletes de Zeus, eh, entonces aquí los abrimos, eh, nos lo ponemos y ya solo nos quedaría una parte de la armadura completa de Zeus que sería el yelmo y aquí es la más difícil de conseguir y si sí, es la Valkyria Sigrun, toca luchar contra ella, matarla, arrancarle las alas y así obtenemos eh, la pechera. Así que vamos con la última y no menos importante pieza. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Nos toca contra la jefa más difícil eh, del juego. Es una pera. Es muy jodida. Es una p Eh, Toca poner los ocho yelmos. Y así la invocamos. Eh, si no sabes o no, ent no entiendes, voy a dejar aquí arriba. Eh, el video para que lo veas y lo cliques. Entonces abrimos el portal y ella empezará a atacarnos. Entonces yo voy a poner la escena más épica que me ha pasado a mí en toda mi vida. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Estoy con una vida, estoy con una vida la maté, la maté, la maté, la maté. A la primera, a la primera. Soy el elegido. Oye, hoy que eres el sujeto. Bueno ya, 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 ya pasó la emoción. O sea, fue un momento repentino con mucha emoción y alegría porque nunca había matado a Sigrun tan rápido, ni siquiera perdí la piedra de resurrección. Eh, bueno, entonces ya retomando el tema, eh, Sigrun aquí va a hablar como media hora, media hora más que las demás, porque le gusta el chisme, básicamente. Y aquí va a decir todo lo que sucedió. Y ya finalmente pues cogemos su yelmo. Y si no saben, en la tienda se puede vender, dan mucho, mucho, perdón, mucha plata, eh, dan como 50 mil, no me acuerdo. Y aquí automáticamente pues eh, perdón nos dan el, el yelmo y eh, la pechera de la coraza de Zeus. Eh, eso fue redundante, perdón. Eh, la coraza de Zeus, básicamente. Eh, yo ya la tengo puesta, mírenla. Y vamos a hacer un análisis a la armadura completa. Y bueno aquí ya tenemos la versión completa de la armadura, eh, visualmente no es la más bonita de todas, no me parece ni entre las más bonitas, eh, aunque tiene detalles dorados, eh, perdón, eh, plateados y grises, oscuros, eh, abajo se ve ah, un poco de rojo en la escarcela, eh, como ven las botas son cafés normales, eh, sin embargo eh, esta armadura es muy poderosa. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Están viendo esto ya grabado porque me da pereza grabar otra vez. Y la verdad estuve varios días haciendo este video porque mucha gente parecía necesitarlo porque no sabían cómo conseguir esta armadura. Entonces eso sería todo. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal, compartanlo y nos veremos en otro video. Chao. Oh, chao.